Buenas noches. Con la actuación de Osdalgia y su orquesta, damos la bienvenida al emblemático Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación INDER y la Federación Cubana de Boxeo se complacen en darles la bienvenida a la 12ª jornada de la Serie Mundial de Boxeo para disfrutar del duelo entre Guerreros de México y Domadores de Cuba. Good evening from the City for Sport Coliseum of Havana, National Institute of Sport, Physical Education and Recreation INDER and Boxing Cuban Federation. Welcome and invite you to enjoy to the journey number 12 of the 5th World Boxing Series. Today, Warriors from Mexico and the Hawks, Tamers from Cuba, face each other in a friendly way. Nos honran con su presencia directivos del INDER, encabezados por su vicepresidente primero, Roberto León Richard, Alberto Puy de la Barca, miembro del Comité Ejecutivo de la AIBA y presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alcides Zagarra Carón, héroe del trabajo de la República de Cuba y asesor de la Comisión Nacional de Boxeo, otros dirigentes del partido, el gobierno y organizaciones políticas y de masas, glorias del deporte y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba. We are honored by the presence of executives of INDER, which is advised presidents, other directives of the government and political and massive organizations, glorious of Cuban sport, and representative of diplomatic corps accredited in Cuba. Con placer, presentamos igualmente al supervisor general del MASH. Welcome, General Supervisor of the MASH, señor Mr. Helmut Ranse de Alemania. Los árbitros jueces, referees and judges that will perform in the match, Gerardo Poggi de Argentina, Jones Kennedy Silva de Rosario de Brasil, John Stefan Nordin de Suecia, Yasser Sinar de Turquía, Fatih Madofoa de Francia y Raymond Morley de Inglaterra. Igualmente damos la bienvenida al cuerpo médico. We welcome to the doctor group. They are Torsens Andrea Dola de Alemania y Rafael Lerena Nápoles de Cuba. Conozcamos ahora a los hombres que defenderán los colores de los Guerreros de México. Let's now the men that will defend the color of Warriors from Mexico. Al round 3, entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos. Estuvimos atrapados, pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria. Y más que hacer deporte, venimos a hacer historia. Con los puños, listos estamos para la guerra. Con los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En estos puños, listos estamos para la guerra. Con los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En estos, esto va a ser terrible como Eric Morales. De no quedar en el quinto como el Púas Olivares. Me lleve todo al fin de la... División de 52 kilogramos, 52 kilogramos division, Orlando Witzel. División de 60 kilogramos, 60 kilograms division, William Cepeda. División de 69 kilogramos, 69 kilograms division, Héctor Andrés Reyes. División de 81 kilogramos, 81 kilograms division, Carlos Andrés Mina. División más de 91 kilogramos, super heavyweight division, Edgar Alberto Ramírez. Entrenador jefe, head coach, Octavio Javier Robles Herrera. Recibamos ahora, con el aplauso de todos ustedes, en el cuadrilátero de la Ciudad Deportiva, los campeones de la cuarta serie mundial, Domadores de Cuba. Now, the champion team in the World Series, Tamers from Cuba. Somos gloria y del mundo los campeones. Llegaron los domadores de Cuba.
división de 52 kilogramos, 52 kilogram division, Josvani Beitia. División 60 kilogramos, 60 kilogram division, Lázaro Álvarez. División 69 kilogramos, 69 kilogram division, Iglesias. División de 81 kilogramos, 81 kilogram division, Julio César La Cruz. División de más de 91 kilogramos, Super Heavyweight Division, Lainier Perón. Entrenador jefe, head coach, Rolando Acebal. Buena suerte a todos. Good luck. División 52 kilogramos, the first bout of the night, 52 kilograms division, árbitro, referee, Raymond Morley de Inglaterra. En la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors of Mexico, Orlando Witzel. De Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Josvani Beitia. Combate de la noche, división 52 kilogramos, the first bout of the night, 52 kilograms division, en la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Orlando Witzel. En la esquina de los Domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Josvani Beitia.
holding, just box, okay? Shake hands, good luck. Saludos amigos, muy buenas noches. Ya estamos con el boxeo de la quinta serie mundial. Domadores de Cuba frente a Guerreros de México. Los guerreros en estos momentos cuartos en el grupo A y los cubanos invictos primero. Y van por dos victorias para ir directamente a semifinales. Primer combate, Giovanni Beitia contra Orlando Huitzil de México, división de 52. Aquí está para llevarles el primer combate nuestro compañero Armando Campuzano. Gracias, Marcial. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. Ya comenzó llaveando fuerte con su mano derecha. Mete la izquierda arriba al rostro de Orlando Huitzil, 22 años, 1,66 m. Tiene el mexicano nacido en San Diego, Huachayotla, en el estado de Puebla. Ligeramente superior, combina bien con el gancho de izquierda, después con el swing de derecha, el cubano Giovanni Beitia, el espirituano también de 22 años, primer round de este pleito en la división de los 52 kilogramos, los pesos moscas hasta 115 libras. Muy rápido de manos y piernas Giovanni Beitia, haciendo el boxeo desde atrás, bastante fogoso este Orlando Huitzil. Fue campeón panamericano en el año 2013 en Santiago de Chile. Trabaja como tercer hombre en el ring Ray Morley de Inglaterra. Fajador indudablemente Huitzil, pero tiene muy buenos movimientos el cubano Giovanni Beitia, que va invicto en las dos series mundiales en las cuales Cuba ha participado. Vean cómo lo hace fallar y riposta con el jab de derecha al rostro. Mete la izquierda, taladra la defensa, llega también a la cara del rival. Cuba con dos éxitos, aunque yo pienso que va a lograr los cinco. Bueno, aseguraría ya su presencia en semifinales. Terminaría en el primer lugar de este grupo A. Van allí al forcejeo. Estamos en el primer asalto. Vamos ya para el último minuto de pelea. Se cubre bien el mexicano. Se cubre bien los golpes al pecho, pero le entra muy fácil el jab de derecha tirado por Giovanni Beitia. Le indicó el árbitro Morley de Inglaterra que pegó con el guante, con la parte interior. Giovanni Beitia se cubre, el espirituano van al intercambio en la corta distancia. Ahí están forcejeando, trata de separarse Beitia, que suelta la derecha, la izquierda arriba, la cara, la cabeza de su rival. Otra vez la izquierda, se combinan ahora ambos con el swing a los rostros. Buen pugil este el mexicano Orlando Huitzil, cuarto del ranking de esta serie mundial. Giovanni Beitia es el primero. Y si gana este combate, bueno, pues aseguraría el primer boleto de Cuba en el boxeo a los Juegos Olímpicos de Londres el próximo año. Bueno, buen primer asalto que ganó indudablemente Giovanni Beitia, Marcial. El ídolo de fomento de Giovanni Beitia. Es decir que Beitia tiene 13 victorias sin derrotas en dos divisiones. Recuerden ustedes que estuvo en los 49, donde ganó 8 y no perdió en la primera versión. Y en esta del 2015 tiene 5-0 en los 52. Un púgil que está, yo diría, en su mejor momento de su carrera deportiva. Y el primer asalto, bueno, encontró la resistencia de la fogosidad de este hombre que ven ustedes, Huitzil. Pero sin dudas, el cubano debe haber ganado el siempre importante primer asalto. Ya estamos en el número 2, 19. Fue el triunfo de, efectivamente, de Beitia, los tres jueces. Ya estamos en el segundo asalto, comienza atacando el cubano y describe Armando Campuzano. Gracias, Marcial. Buen intercambio de golpes. Giovanni Beitia llevando la mejor parte. Le metió la izquierda arriba en el rostro del mexicano Huitzil. Van ahí al forcejeo. Trata de quitárselo con el swing de derecha Giovanni Beitia. Segundo round de este pleito, bastante movidito, de los 52 kilogramos.
Coincido con Marcial totalmente, está en excelente forma deportiva. El espirituano Giovanni Beitia, el público comienza a alentar a su púgil aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Giovanni Beitia, el bronce mundial de Almaty, monarca centroamericano, subtitular panamericano, todo esto en los 49 kilogramos. Invicto en la Serie Mundial del pasado año con 8 victorias sin derrotas. Lo hace fallar. Vean cómo tiene buen trabajo de piernas, como martilla con el jab de derecha. Ahora suelta a la izquierda, cortica la cabeza a la frente de su rival. Ataca el mexicano, se cubre. Más bien se le pega para evitar las embestidas. Giovanni Beitia. Buen ritmo de pelea para esta división de los 52 kilogramos. Dio paso atrás Wixil. Orlando Wixil a Wattel. Se inició en el torneo de los barrios, pasó por supuesto por las Olimpiadas Nacionales y bueno, en la Serie Mundial pasada perdió 2 combates Wixil. En la división de los 52, en los pesos moscas, ataca allí pero sin efectividad el mexicano. Vamos a entrar en el último minuto de este segundo round de pelea. Lo recibió bien con el swing de derecha a la cara del mexicano, tirada por el cubano Giovanni Beitia, que no descuida en ningún momento la defensa. Sabe en el momento preciso cuando debe atacar. Lo hace fallar. Vean con movimiento hacia atrás, lateral. Mucho más técnico el subcampeón mundial, el olímpico de Londres, aunque se fue sin medallas. El campeón mundial juvenil del año 2010 en Bakú. Metió peligrosamente la cabeza allí Giovanni Beitia, que está ganando también el segundo asalto, por lo menos golpeando mejor en la anatomía de su rival. Vean que los golpes quedan en la guardia. Ahora metió bien la derecha el mexicano a la cara de Beitia. Recibe la izquierda tirada por el espirituano. Lo hace fallar. Muy técnico, muy inteligente Giovanni Beitia, sabe, intuye cuándo va a atacar el rival. Bueno, pues rápido se fue este segundo asalto. Está dando una buena demostración Wixil, pero está siendo superado por el mejor boxeo y golpeo de Giovanni Beitia. Marcial. Sí, muy buena pelea en la apertura de este duelo en el fin de semana número 12 de la Serie Mundial. Debe haber ganado 10-9. El segundo round, Beitia. En cuanto a Wixil, ya decía Campuzano, cuarto del ranking de este evento. Tiene 3 victorias, 1 derrota. Su revés en la salida inicial frente a Vasily Betkin de Rusia por 2-1 en Samara el 6 de febrero. Sus 3 victorias frente a Jian Huanghu de China ante el ucraniano Azad Usenaliyev el 7 de marzo. Y bueno, ven ustedes, efectivamente, 3-0 para el cubano, ya con global 20-18. Y su tercer triunfo frente a Abdelkaim El Barka de Argelia por votación dividida. Eso fue el 20 de marzo. Después vamos a hablar de Beitia en esta Serie Mundial. Ya estamos en el intermedio. Siga usted, Campuzano. Sí, aquí estamos ya en el tercer round de este pleito. Sale tirando a la izquierda en forma de swing al rostro. Izquierda cortica tirada por el espirituano Giovanni Beitia. 8 victorias sin derrotas en la pasada Serie Mundial. 5-0 en esta quinta versión. Vean cómo le llega fácilmente la derecha. Otra vez, ahora rozó la nariz de su rival. Trabaja muy bien con el jab de derecha. Y es un boxeador que sabe tirar en retroceso. Muy importante en el boxeo. Recibe la izquierda en forma de swing tirada por Wixil ahora. Ahí van a la corta distancia, se agarra Beitia, tiene que intervenir el árbitro Ray Morley de Inglaterra. Los cubanos que van a terminar primeros del grupo A van a evitar los cuartos de finales. En este grupo A, bueno, Rusia ganó el tope sellado frente a Argelia el pasado día 7. Ataca pero sin efectividad Orlando Wixil. Y ganaron en esta jornada, en este duodécimo fin de semana, frente a los Leones, los Corazones de León de Gran Bretaña, 4-1. Llegaron a 28 puntos. Cuba tiene 33. No van a tener dificultades ambas franquicias. Llega a la derecha, rozó la mandíbula del cubano.
bien tirada por Orlando Wixill. Ha perdido ya velocidad el boxeador de Puebla, pero sin dudas es un gran fajador. Recibió la izquierda en forma de jab. Ha sido el principal golpe del cubano Giovanni Beitia. Vean cómo se cubre, no puede penetrar la guardia el mexicano Orlando Wixill. En esta serie mundial, 3 victorias, 1 derrota. Estuvo hace 2 años en el fortísimo torneo Guantes de Oro que se efectúa cada año en Estados Unidos, y allí logró la medalla de plata. Orlando Wixill también está un poco más lento ahora. Giovanni Beitia le ha aceptado ahí el combate en la corta distancia. Desde la esquina le están indicando al mexicano que debe tirar y tirar más, pero debe tirar con efectividad porque, bueno, la mayoría de los golpes, bueno, quedan en la guardia, en los antebrazos de Giovanni Beitia. Otra vez martilla con el jab de derecha. El rostro del fogoso Orlando Wixill ganando fácilmente su combate. Estamos en el tercer asalto, quedan todavía 12. Recibió la derecha por encima el cubano, tirada por Wixill, y finalizó el tercer asalto. Sigue con ventaja el cubano Giovanni Beitia, Marcial. Sí, bajó un poco de intensidad este combate aquí en el tercer asalto, sobre todo en el último minuto. Pero Beitia golpeó más y mejor, sobre todo de riposta, trabajando en excelente forma con su mano derecha y combinando con iniciativas, a pesar de que no es un púgil fácil, ni mucho menos. Vean cómo le entró ese jab a la cara del mexicano Wixill. Bueno, prometía hablarles de Beitia en esta serie mundial. Sus triunfos son 5 sin derrotas. Aquí está 10-9 el tercer asalto. Y se sigue ampliando el margen favorable al cubano, 30-27, los 3 jueces. Sus triunfos frente a Caín El Barca de Argelia, John Chan de China, frente a José Kelvin de la Nieve de Gran Bretaña, todos 3-0. Y su triunfo más cerrado, 2-1, frente a Krap Karoubi de Marruecos, que es, por cierto, segundo detrás de Beitia en el ranking de esta división de los 52 kilos. Ya estamos en el cuarto asalto. Tele Rebelde con Armando Campuzano. Gracias, Marcial. Estamos en el cuarto round de este pleito de los 52 kilogramos. Los pesos moscas, hasta 115 libras, está ganando fácilmente el cubano Giovanni Beitia. Ahora lo martilló con el swing de izquierda. Otra vez mete la izquierda recta a la cara de Wixill. Muy poca defensa ha mostrado el mexicano. Sí, mucha fogosidad, muy laborioso, pero descuida mucho la defensa cuando va al ataque. Y esto lo está aprovechando bien Giovanni Beitia para conectar, quizás con menos frecuencia que el mexicano, pero con más efectividad. Como han podido apreciar ustedes, vean cómo mete la izquierda y después la derecha el cubano, dando paso atrás. Sabe boxear de riposta y también pegar en retroceso. Otra vez martilla ahora con la derecha y después con el gancho al estómago. Le están indicando a Wixill que tiene que levantar la cabeza. La mete peligrosamente. Cuarto round de este pleito, que les llega a ustedes de forma diferida por el canal de los deportes en Cuba. Lo hace fallar. Ha perdido ya velocidad el mexicano, cuarto del ranking actualmente, 22 años. Luchó la plaza a los Juegos Centroamericanos de Veracruz, pero finalmente se la llevó Alan de la Luz, quien por cierto terminó quinto. Y este boxeador, que ya hemos visto en otras oportunidades, bueno, mucho más fogoso, no tiene tanta técnica, pero sí mucha combatividad. Hubiera lucido mejor en los Juegos Centroamericanos. Miren cómo lo hace fallar, como si fuera un muchacho de primaria. Combina con el último golpe el swing de derecha a la cara de Wixill. Cae Beitia, resbaló allí, perdió. El árbitro no le mandó a limpiarse los guantes. Ahí van al forcejeo. Están en el centro del cuadrilátero. Ganando cómodamente Giovanni Beitia, va a mantener el invicto. Para mí que está sobrellevando también el pleito. Como quiera que ya ha perdido combatividad el mexicano Orlando Wixill. Bueno, pues trata entonces de esperar que el azteca ataque para él ripostarle. Recibió la derecha ahora en forma de swing.
Orlando Wixil, titular de la Olimpiada Nacional del año 2013. Pensé que iba a ser el hombre a los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Pero en el campeonato nacional de ese año fue superado por Alan de la Luz. Bueno, menos de 10 segundos para que culmine el cuarto asalto. Cerró con el swing de derecha al rostro del mexicano Orlando Wixil. Bien por Giovanni Beitia. Ganó también el cuarto asalto, Marcial. Sí, pienso de la misma manera. Quiero decirles que en esta división de los 52 kilogramos, los mexicanos han presentado a otro púgil, Alan Galindo, quien se enfrentó a Kraf Karoui de Marruecos y perdió 2-1. Las divisiones de 49, esta de los 52 y los 60 han sido las mejores por los guerreros en esta quinta serie mundial. Bueno, en 49 ustedes conocen que tienen a Joselito Velázquez, vencedor de Argilagos en el tope anterior, 19. Y bueno, parece que va camino a tener actuación perfecta en cuanto a puntos. Tiene actuación perfecta desde la cuarta serie mundial, Beitia, que como decía, está buscando su triunfo número 14 sin perder. Y en este combate va con actuación perfecta en cuanto a puntos. No ha perdido ninguno, Campuzano. Así mismo es, ya estamos en el quinto round, el último de este pleito de los 52 kilogramos. Vamos a ver qué plan táctico presenta ahora Beitia. Tiene ventaja amplia, únicamente un KO le privaría de la victoria. Y es un boxeador que se cuida mucho. Además, en esta división de los 52 kilogramos no abundan los pegadores. Y no es Orlando Wixil un boxeador que tenga pegada ni con la derecha ni con la zurda. Se cruzan allí, recibió la derecha a Beitia, fue atrás. Otra vez le tiró Wixil la derecha, rozó la mandíbula del cubano. Hasta el momento está ganando el quinto round del pleito. El mexicano se cubre allí, Beitia. Vean, trabaja fuerte con los ganchos. Vuelven al forcejeo en la corta distancia, se separa Wixil. Fue campeón nacional en el año 2012. Y en diciembre del pasado año participó en la Copa Azteca, donde toman parte algunas figuras de nuestro continente. Allí terminó con la medalla de oro. La Copa Azteca que se efectúa en Tijuana. Ahí están en el centro del cuadrilátero, falla Beitia, recibe la derecha. Tirada por Wixil. Tiene ventaja en las boletas de los jueces. El cubano otra vez recibe la izquierda, ahora en forma de swing, tirada por el mexicano. Ataca, suelta a la derecha, lo hace fallar con paso atrás. El espirituano, subtitular de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en un controvertido combate, perdió frente a Joselito Velázquez. Bueno, después en la Serie Mundial del año 2014, tomó desquite, ¿no? Y le ganó fácilmente 3-0. Allá en México. Ahí van las combinaciones, pero no se hacen daño. Ataca Wixil. Se cubre el cubano. Recibe la derecha arriba Beitia. Pero riposta con derecha recta a la cara de su rival. Derecha de Wixil se va por encima de la cabeza de Beitia. Ataca el mexicano. Se cubre bien el espirituano Giovanni Beitia, el zurdo de fomento. Nacido el 12 de marzo del año 93. Por lo que ya tiene 23 años. O sea, 22 años, disculpe. Falló por encima el mexicano. Le indica el árbitro que se le fue un golpe bajo. Sin problemas, Cuba va a lograr la primera victoria y Giovanni Beitia se va a convertir en el primer clasificado. Va a ser inalcanzable en el ranking de los 52 kilogramos. Tiene 24 puntos ahora. En el segundo puesto está Heiber Cintrón de Puerto Rico y en el tercero Richard Venegas de Estados Unidos. Primer clasificado a los Juegos Olímpicos de Río, el boxeador Giovanni Beitia, Marcial. Y de la misma manera también se asegura para los Juegos Panamericanos de Toronto, donde en cada división los tres primeros púgiles de nuestro continente pues estarán asegurando plazas para la fiesta del deporte en el continente americano en el cercano mes de julio. Y quiero decirles que esta victoria, que vamos a conocerla de forma oficial en instantes,
es la número 50 de los domadores de Cuba frente a solo 6 derrotas. Verdaderamente un paso arrollador. Bueno, están en busca de su éxito en los duelos particulares en este grupo A, número 12 en 12 presentaciones. Resultado del combate, división 52 kilogramos, decision 52 kilogram division, juez 1, Yashuan, 50-45, 50-45, juez 2, Yash 2, 50-45, 50-45, juez 3, Yash 3, 50-45, 50-45. El vencedor por votación unánime, the winner, unanimous decision, de los domadores de Cuba, Tamer from Cuba, Yoshuani Beitia. Bueno, pues el ganador de este primer pleito entre domadores y guerreros, el cubano Yoshuani Beitia, que mantiene su invicto ahora con 6 victorias cuando todavía le resta un próximo compromiso. Así que los cubanos con otro éxito ya clasifican directamente a semifinales, evitarían los cruces de cuartos. Recuerden que clasifican segundo y tercero a los cuartos de final. Bueno, pues vendrá ahora la presentación del siguiente combate en la división de los 60 kilogramos, donde estará el doble campeón mundial y bronce olímpico Lázaro Álvarez, que debe pasar sin ningún problema sobre el mexicano William Cepeda Segura. Reitero, en la división de los pesos ligeros, los 60 kilogramos, donde ya debe confirmarse la actuación de los púgiles cubanos directamente a semifinales. Segundo combate de la noche, división 60 kilogramos. The second bout of the night, 60 kilogram division. Árbitro, referee, Stefan Nordin de Suecia. En la esquina de los guerreros de México, on the corner of warriors from Mexico, William Cepeda. Listo para el round 3, entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos, estuvimos atrapados, pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria, y más que hacer deporte, venimos a hacer historia. En la esquina de los domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Lázaro Álvarez. De Cuba somos gloria y del mundo los campeones. Llegaron los domadores de Cuba, los boxeadores, pegando duro que comiencen los temblores. Llegaron los domadores de Cuba, los boxeadores, pegando duro que comiencen los temblores. Para ser campeón yo nací, para ser campeón entrené. Segundo combate de la noche, división 60 kilogramos, the second bout of the night, 60 kilograms division. En la esquina de los guerreros de México, on the corner of warriors from Mexico, William Cepeda. En la esquina de los domadores de Cuba, on the corner of tamers from Cuba, Lázaro Álvarez. Bueno, pues todo listo para comenzar este pleito de los 60 kilogramos entre el doble campeón mundial de Bakú y de Almaty en los años 2011-2013, Lázaro Álvarez, el bronce olímpico de Londres,
frente a William Cepeda Segura, joven boxeador mexicano de solo 18 años, con solamente una participación en esta serie mundial. Ambos pugiles zurdos, vamos al primer asalto, aquí está Marcial Hernández. División de 60 kilogramos, segunda pelea de este cartel de 5 hasta 132 libras, zurdos, efectivamente los dos. Muy joven el mexicano, es William Cepeda Segura. Es el número 26 en esta serie mundial, en el ranking de la división ligera. Aquí los primeros intercambios del combate. Lazarito bien conocido. Púgil muy técnico, que no se desgasta tirando al vacío. Pero vean, ha comenzado fogoso, como es típico en los púgiles mexicanos, este zurdo, William Cepeda Segura. 18 años. La derrota de Cepeda, el mexicano, frente al conocido ruso Abdan Abdurachidov, 3-0. El mejor boxeador por México en este peso es el Lindolfo Delgado, quien no hizo el viaje aquí a La Habana. Vean ustedes, allí comienza a sacar ventaja con sus golpes rectos, trabajando bien con su mano derecha. Vean la movilidad del cubano, tratando de descifrar la guardia del púgil visitante. Sigue trabajando bien con su mano derecha el pinareño de San Juan y Martínez. Va al contragolpe el mexicano Cepeda. Hablaba del Lindolfo Delgado, el mejor hombre por México en este peso. Estuvo en Almaty en el último mundial en este peso y perdió en cuarto frente al italiano Domenico Valentino. Sigue trabajando insistentemente con el jab de derecha el pinareño Lázaro Álvarez. Está buscando, metió el gancho abajo, vean cuando se le encimaba el púgil azteca. Está buscando el triunfo que lleve directamente. Vean la combinación, llegó otra vez al rostro del mexicano William Cepeda. Está buscando el triunfo que lleve directamente a los domadores a la semifinal de esta quinta serie mundial. Comienza a dominar cuando van a quedar 40 segundos para que finalice el primer round. Hace fallar al mexicano Cepeda, vean, constantemente. Es un púgil de excelente defensa, combina arriba con rectos. Ahí sacó, marcó, sobre todo con el golpe final. Muy jovencito el mexicano. Es una característica de los púgiles de ese país, la fogosidad. Vean con el jab. Allí filtró en una ocasión, le llegó a la cara. Van a quedar 10 segundos, está ganando el primer round el pinareño Lázaro Álvarez. Invicta la escuadra de Cuba. Los domadores con solamente 6 derrotas. Finalizó el primer round. Escuchen por Telerebelde, el canal de los deportes en Cuba, a nuestro compañero Armando Campuzano. Bueno, dominó el primer asalto sin problemas, sin complicaciones, Lázaro Álvarez. Característica de los púgiles mexicanos, muy fogosos, combativos, que gustan de pelear constantemente en el cuerpo a cuerpo, o sea, en la corta distancia, pero carecen de suficiente técnica. Me extrañó que no hayan traído a Lindolfo Delgado, como decía el colega Marcial Hernández. Lindolfo, que fue subcampeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, que logró, o sea, ha logrado en esta Serie Mundial 3 victorias con solamente un fracaso. Y me extrañó que México, que está luchando seriamente por terminar, ven ustedes aquí el segundo la pizarra, bueno, tres jueces, los tres que se van a quedar en el resto de la pelea, 10-9 a favor del cubano Lázaro Álvarez. Bueno, después continúo con el comentario. Adelante, Marcial. Asalto número 2, ganó efectivamente los tres jueces, se le vieron ganar al pinareño Lázaro Álvarez por 10-9. Lázaro Álvarez, con una ya respetada trayectoria en los grandes eventos del boxeo, dos veces campeón mundial. Vean ustedes, en retroceso, cómo ataca. Trabajó con rectos, le baja la guardia, se va atrás. Allí lo persigue el mexicano. Pero es que los boxeadores cubanos están muy bien preparados desde un punto de vista importantísimo. Y es la reacción, cómo pasan de la defensa al ataque y viceversa con tremenda velocidad. Y por eso es que no son fáciles de sorprender.
Fíjense, en los intercambios lleva la mejor parte. Exhibe una gran velocidad, tanto en el golpeo como en los desplazamientos. Fíjense que atacan y van atrás, saliendo del área de impactos inmediatamente, como en el caso que estamos viendo aquí en el segundo combate. Atacó arriba, se quedó corto. El doble campeón mundial, desorganizado, rozó con el jab de derecha. Tiene mayor alcance, como pueden ver, el mexicano William Cepeda, 26 en el ranking de este peso, a los 60 kilos hasta 132 libras. La izquierda quedó corta. Aquí está atacando otra vez el cubano. Este es el round número 2. Ahora metió el gancho abajo Cepeda, el mexicano. Se quedó un poco estático Lázaro Álvarez. Vean, se mueve poco ahora. Y allí, esa forma de combatir favorece al mexicano. Aquí está atacando, vean, con ese ímpetu característico de los púgiles de la tierra de los aztecas. Generalmente hacia adelante, no con muchos recursos defensivos, pero sí tratando de llegar. Ahora pegó el mexicano con derecha a la cara del cubano. Contraatacó Lazarito. Se van a la media. Vean, tirando más ahora el mexicano. Pasa la defensa. Se desplaza el cubano. Observen ustedes. Sigue tirando el mexicano, tratando de buscar el rostro de su rival con golpes efectivos. Allí marcó a la cara de Lázaro Álvarez. Buen momento para el zurdo William Cepeda Segura. Está buscando su primera victoria. Vean, está llevando la iniciativa en el ataque a partir de la mitad de este asalto. Quedan 10 segundos. Hacia adelante Lázaro Álvarez. No se puede confiar el cubano. Aquí intercambian, combinó muy bien. Golpes en serie a la cara del mexicano Cepeda Segura. Reaccionó el cubano en los últimos 30 segundos porque en el intermedio realmente recibió del púgil mexicano. Adelante, Campuzano. Sí, bastante parejo este asalto. Me impresionó el cierre de Lázaro Álvarez en este final de segundo asalto. Realmente le colocó 3 golpes consecutivos al rostro y prácticamente salva al mexicano el toque de campana finalizando el segundo round. Decía que México, bueno, este tope frente a la mejor franquicia que hay en la Serie Mundial lo va a perder, pero tienen grandes posibilidades de terminar en el tercer lugar del grupo A. Bueno, 10-9, 20-18 continúa ampliando la diferencia, porque México segundos fuera, second out. Va a terminar con China la próxima semana y después con Gran Bretaña, y tiene opciones muy reales de terminar en el tercer puesto, de desplazar tercer a Ucrania. Ucrania va frente a Rusia el próximo fin de semana y van a cerrar frente a Cuba. O sea que va muy difícil la franquicia ucraniana. Marcial. Asalto número 3. Animados en el round anterior. El round de más intercambios de los dos, que ya son historia. En esta segunda pelea de la noche aquí en el Coliseo. Ataca el mexicano, se defiende bien moviéndose. Aquí está trabajando otra vez con golpes en serie. Predominio de impactos con golpes rectos del cubano. Vi realmente bastante parejo el segundo asalto, pero siempre a los jueces le queda la última acción, las últimas combinaciones quedan más selladas. Y finalmente ganó el cubano, el doble campeón mundial, el round número 2. Está con ventaja 20 a 18, se quedó corto con la izquierda. Intercambian, allí trabajaba con gancho abajo de derecha. Lázaro Álvarez se vuelve a quedar corto con la combinación. Vean, está llegando. Allí tiraron los dos, pero la combinación llegó por el cubano. Hemos tenido dos buenas peleas, las iniciales, en este duelo entre guerreros de México y los invictos domadores de Cuba. Se tiró para pegar ahora el púgil William Cepeda Segura. Vean ustedes, Lázaro Álvarez, boxeador muy técnico, de gran defensa, en ocasiones con la guardia baja, como pueden ver, de excelentes reflejos. Sin embargo, quiero decirles que es segundo
en el ranking de esta división. El primero es Albert Selimov, ruso, que representa a Azerbaiyán. Pegó el cubano con izquierda recta. Los golpes rectos del mexicano por fuera pasaron por encima del hombro de la mano derecha del cubano. Fíjense, buscando la corta distancia. Está William Cepeda de México buscando su primer triunfo en esta quinta serie mundial. Una derrota, su traspiés frente al conocido ruso, lo decía Aklan Abdurachidov. Sigue atacando más el cubano. Estamos ya a 35 segundos de que se cierre el round intermedio. Atacó el azteca y rápidamente accionó su contraataque el pinareño de San Juan y Martínez, uno de los grandes de nuestro boxeo, indiscutiblemente. Vean cómo se desplaza a los laterales. Le cambió la dirección. 10 segundos. Tiro izquierda. No llegó a la cara. Repite Lázaro Álvarez. Vean, trabajando con derecha ahora. Cepeda, duelo de zurdo. Segunda pelea. Terminó el asalto número 3. Diga usted por Tele Rebelde Campuzano. Bueno, este boxeador William Cepeda Segura tiene solamente 18 años. Acaba, bueno, en el pasado año 2014 se tituló campeón panamericano juvenil allá en Quito. Derrotó a Jonathan Navarro de Estados Unidos. Estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing. Allí perdió su primera pelea frente a Richard Conio de Hungría. Y después, por el quinto puesto, bueno, venció a Arsen Mustafa de Rumanía por no presentación. El único mexicano presente en la cita de Nanjing en estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, 10-9. También el tercer asalto, 30-27, los tres jueces para el cubano Lázaro Álvarez. También estuvo William Cepeda en el Campeonato Mundial Juvenil. Tuvo muy buena actuación, por cierto, terminó en el quinto puesto. Perdió allá en cuartos de final frente a Koldarov de Uzbekistán. Bueno, estamos en el cuarto round de este pleito de los 60 kilogramos, el segundo de este cartel, y continúa por Tele Rebelde nuestro colega Marcial Hernández. Así es, penúltimo asalto con ventaja en los tres iniciales. Ven ustedes, ahora fogoso el mexicano, trataba de acorralar allí en una esquina al doble campeón mundial. Están forcejeando, trata de separarse Lazarito. Tiene que hacerlo a distancia ya con esa ventaja en los tres rounds. Vean cómo combinó. Sin embargo, después contraatacó el mexicano. Le llegó con izquierda a la cara. Buen intercambio. Primero pegó el cubano. Después, aquí está tratando de romper la guardia de William Cepeda Segura. Lázaro Álvarez segundo en el ranking, buscando su clasificación olímpica, buscando su clasificación para los Juegos Panamericanos de Toronto en julio. Se cubre bien, ya decía, es dueño de una excelente defensa. Fíjese que le acepta los intercambios en la corta, se va a la media, después busca atrás, no tiene por qué arriesgar, digamos, en la corta distancia. Mete un poquito la cabeza Cepeda, golpeó, se va atrás, le baja la guardia elegantemente el pinareño. 1.30 para que concluya el asalto número 4. Fíjense cómo se quita los golpes. Contraataca con gran velocidad. Y ahí saca ventaja indudablemente en esos intercambios. Además tiene la habilidad de golpear en retroceso. Algo típico, vean, pegó otra vez. Terminando con izquierda. Algo típico de los púgiles de la escuela cubana de boxeo. Allí se dieron simultáneamente, se pegaron los dos con rectos. Menos de un minuto, falla con esa izquierda recta. Cepeda intercambió, pero se quitó los golpes. Vean, con paso atrás ahora. Aquí está el director técnico de la escuadra mexicana, Octavio Javier Robles, brindando instrucciones. Se puede hablar desde las esquinas, de acuerdo al último reglamento. Se quedó corto con izquierda. Ahora lo hizo con swing de derecha, metió un poquito la cabeza. El cubano se fue atrás cuando contraatacaba, pasaba el ataque. El mexicano William Cepeda se está acercando a la victoria número 2 de los domadores. Victoria que directamente los llevaría a semifinales. Izquierda,
tirada por el cubano, otra vez repite, pero se quedó corto. Guardia baja, 10 segundos. Aquí está la dirección técnica cubana. Con Mena, ya se va. Pega derecha en forma de swing. Aquí está llevando la mejor parte en el intercambio. Ven ustedes, atacando al cubano. Le aceptó el reto en la corta al púgil mexicano en gran forma. El doble campeón mundial, Lázaro Álvarez Campuzano. Y este púgil mexicano le ha exigido al doble campeón mundial y bronce olímpico, Lázaro Álvarez. Le ha efectuado una muy buena pelea. Vamos a ver cómo llega al quinto round. México, que de una serie mundial a otra, bueno, ha tenido un paso realmente impresionante. Actualmente México está en el cuarto lugar. Hoy ganó Ucrania en este duodécimo fin de semana. Le ganó 5-0 a Argelia. Llegó a 24 puntos. México está ahora en el cuarto lugar con 22. Han tenido un resultado bastante aceptable. Bueno, un juez vio ganar a William Cepeda Segura. Me parece bastante justo. Dos vieron ganar al cubano. Así que votación dividida en este cuarto asalto. De todas maneras tiene gran ventaja. Incluso con el juez que lo vio perder. Adelante, Marcial. Ya estamos en los 3 minutos finales del combate. El quinto round. Obligado a noquear prácticamente el mexicano por esa ventaja. Pero con 2 de los 3 jueces le dan puntuación completa al cubano. Ahora recibió ahí el golpe en forma de jab tirado por William Cepeda. Lazarito Álvarez tiene que moverse, hacer caminar el reloj. Pegó en combinación el mexicano Cepeda al rostro de su rival. Pero es que pienso que no debe aceptarle la pelea ni en la corta ni en la media distancia, teniendo ventaja. No en este asalto, ni en el tercero ni en el cuarto. No, incluso por el riesgo de una herida. Pero es que los boxeadores cubanos gustan probarse cuando realmente han tenido poca rivalidad en sentido general. Solamente 6 derrotas. Vean el intercambio. Allí pegó el mexicano. Vean que es muy fogoso, tirando constantemente, pero la velocidad del cubano es superior. Observen. Fíjense, se va a la corta, donde no debe estar el doble campeón mundial, por esa ventaja que tiene. Y ahí quiere probarse. Y de la esquina parece que quieren probarlo también. Se mantiene en la corta. Vamos a ver, está atacando el mexicano, pero buena respuesta de Lazarito. Aquí está, vean, sacando con mayor velocidad, llegando al rostro, bajó la cabeza y no le llegó ese swing de izquierda. Siguen en la corta distancia, aquí están, buena pelea, tremendo cierre en el quinto asalto, pegándose los dos. Tremenda pelea, muy buena la actuación del jovencito mexicano de solo 18 años, William Cepeda. Muy buen quinto asalto, señores. 1-15 para que finalice. Se va atrás el cubano, ya vea. Contra la guardia, contra los antebrazos de este boxeador mexicano. Fíjense que está saliendo por segunda vez. Metió izquierda cortica el pinareño Lázaro Álvarez. Ahora contraataca, vean. El mexicano se fue abajo. Está atacando el mexicano, sacando con mayor rapidez. Ahora los brazos en la corta distancia. Ha sido el predominio en este quinto asalto. Sigue tirando más, tiene que irse de ahí Lazarito. Está arriesgando mucho en esa corta distancia. Aunque es un gran boxeador y hemos dicho que pelea en las tres. Vean, ahora es quien pasa a la ofensiva el cubano. Zapatilla con zapatilla. 30 segundos. Se levantó ligeramente la cabeza. Con el gancho. El público comienza a corear Cuba, Cuba, Cuba. Contra las cuerdas el cubano, pero tirando. Vean, aceptando ahí el intercambio en la corta. Izquierda de Lázaro Álvarez, limpia a la cara del mexicano Cepeda, 10 segundos. Fíjense los recursos, la capacidad física, terminando con mayor velocidad. Pegó allí con derecha en esa combinación. Muy buena pelea esta, la segunda. Terminó el combate. Vean al mexicano, pero la victoria debe ser para el doble campeón mundial. Victoria que le debe catapultar a los domadores a la semifinal de esta quinta serie mundial. Adelante, Campuzano. ¿Quieres mi opinión? En este quinto round ganó el mexicano amplio. William Cepeda llevó todo el tiempo la ofensiva, lo tuvo más de un minuto ahí contra las cuerdas en la corta distancia. Yo sé de esa fogosidad, de ese deseo, de ese ímpetu que tienen los cubanos, pero hay que ser inteligente. Este mexicano pega, tiene pegada con ambas manos. Se excedió en este quinto round, llegó con muy buena preparación física, no hizo el plan táctico adecuado.
si estás ganando, si los jueces te ven ganando 40-37, pues trata de evitar el último round, trata de evitarlo. Este round lo ganó seguramente el mexicano. Claro, la ventaja que tenía el doble campeón mundial le va a dar la victoria. Pero no tenía por qué arriesgar frente a este fogoso boxeador de México. Así que, bueno, el ex 56 kilogramos, campeón mundial del año 2013 en los 60 kilos, pero en Bakú ganó en la división de los 56. Resultado del combate, división 60 kilogramos, decision, 60 kilogram division, juez 1, Yasuan, 49-46, 49-46, juez 2, Yash 2, 48-47, 48-47, juez 3, Yash 3, 49-46, 49-46, el vencedor por votación unánime de Winner y unánimos decision de los tomadores de Cuba, Feimer from Cuba, Lázaro Álvarez. Bueno, pues los tres jueces vieron ganar al cubano en este quinto round. Yo en lo particular no sé qué pensará. A ver, dos vieron ganar al cubano. Yo en lo particular vi ganar al mexicano en este combate, por cierto, bastante movido, de los mejores que he presenciado en esta serie mundial. Ven ahí 3-0 la victoria de Giovanni y de Lázaro Álvarez. Vamos con el siguiente pleito. Tercer combate de la noche, división 69 kilogramos, the third bout of the night, 69 kilogram division. Árbitro, referee, John Kennedy Silva de Rosario, de Brasil. En la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Héctor Andrés Reyes. Listo para el round 3, entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado, los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos, estuvimos atrapados pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria, y más que hacer deporte venimos a hacer historia. Con los puños, listos estamos para la guerra. Con los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En estos puños, listos estamos para la guerra. Con los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Con los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En la esquina de los tomadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Roniel Iglesias. Tercer combate de la noche, división 69 kilogramos, the third bout of the night, 69 kilogram division, en la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Héctor Andrés Reyes. En la esquina de los tomadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Roniel Iglesias. Abajo, suaste los dos.
Bien, amigos, vamos a ver al campeón olímpico Roniel Iglesias. Expectación en la afición, dos derrotas consecutivas frente a Mohamed Rabi de Marruecos y Butayev de Rusia. Por cierto, los hombres que encabezan el ranking de esta división. Roniel es en estos momentos octavo en los 69. Primer asalto. Escuchen por Tele Rebelde a nuestro colega Armando Campuzano. En efecto, primer round de este pleito en la división welter, los 69 kilogramos hasta 152 libras, pelea revancha. Ya se enfrentaron en la cuarta serie mundial, ataca el mexicano, dio paso atrás el campeón olímpico Roniel Iglesias. Se enfrentaron en la serie mundial del pasado año y, bueno, Roniel le recetó un KO técnico en el cuarto round. Recordarán ustedes, campeón nacional en la categoría de primera fuerza, el mexicano Héctor Andrés Reyes, 21 años. En esta quinta versión de la Serie Mundial, una victoria sin derrotas. Le ganó al ucraniano Sergi Bogachuk, 3-0. Pugil bastante alto, superior en estatura, en alcance. Termina con el swing de derecha el cubano Roniel Iglesias. Falla constantemente Héctor Reyes. Los cubanos con dos victorias deben lograr aquí la tercera. El titular olímpico de Londres, monarca mundial en el año 2009, bajó la cabeza peligrosamente. Cierra con el swing de derecha. Ahora mete la izquierda y otra vez la derecha en forma de swing. Esto puede terminar antes del límite de tiempo. Sigue atacando, mete otra vez la izquierda, interviene el árbitro que es Silva do Rosario de Brasil y está aplicando cuenta de protección en este mismo primer asalto. Va a tratar de rematar el cubano Roniel Iglesias, el pinareño, el zurdo, ex 69 kilogramos desde el año 2012, desde el Playa Girón del 2012. Falla ahora a la izquierda el cubano Roniel. En la pasada Serie Mundial le propinó KO técnico en el cuarto asalto. Es probable que repita esta actuación de hace un año. Le dicen a Roniel que tiene que levantar la cabeza. Se cubre bien debido a una molestia en una de sus manos. Ataca con la izquierda. El golpe recto arriba a la cara del mexicano. Decía que Roniel perdió dos combates de forma consecutiva, algo que, bueno, no es normal para un púgil de la calidad, la técnica, boxeador de las tres distancias, Roniel. A la izquierda le llegó impunemente. Vean qué clase de combinación, le tiró el jab abajo y le metió luego la izquierda recta arriba que lo estremeció. Sigue atacando Roniel, que falla con el swing de derecha. Trata de buscar distancia. Se acabó el primer asalto ampliamente. Puede haber hasta un 18, Marcial, en sí, en este play. Sí, cómo no. Bueno, qué bien que salga de esa forma el campeón olímpico de los 64, Roniel Iglesias. Nunca en su carrera había sufrido dos derrotas consecutivas. Vamos a ver si aparece el momento en que su golpeo provoca la cuenta de protección al joven Héctor Andrés Reyes. Por cierto, llegó aquí con una victoria sin derrota. Vea cómo le entraron los golpes como mexicano al fin, atacando mucho por abajo. Aquí está, tiró dos veces en repetición esa izquierda. Y verdaderamente, Roniel, cuando está en forma, él tenía problemas en los nudillos de su mano de pegar. Nos lo dijo en una ocasión. Él, cuando está el otro grupo, las otras cinco divisiones, el C1, aquí en la Ciudad Deportiva, generalmente sube a nuestro palco de transmisión. Nos lo informaba en una ocasión. Bueno, ya estamos en el segundo combate que parece no va a llegar al quinto asalto. Campuzano. En efecto, aquí estamos ya en el segundo round de este pleito de los pesos welters, hasta 152 libras, los 69 kilogramos. Ataca el mexicano, pero se cubre bien, muy técnico Roniel Iglesias, boxeador de las tres distancias. Recuerdo a Roniel cuando debutó en los 51 kilogramos, allá en su tierra natal. El swing de derecha que estremece el rostro de Héctor Andrés Reyes.
le ha llegado este golpe con mucha facilidad. Ahora mete bien la derecha el mexicano Reyes a la cara de Roniel Iglesias. Tiene más alcance, debe trabajar más el mexicano con ese brazo izquierdo para tratar de buscar distancia y luego desembarcar su derecha. Otro púgil mexicano bastante fogoso, pero con muy poca técnica. Y lo que le ocurre prácticamente a todos a la hora de atacar, descuidan la defensa. Le dio la vuelta completa el cubano Roniel, que sigue tratando de boxear a la riposta. Dos veces de izquierda, impunemente. La primera con más fuerza que la segunda, pero todas en el rostro de Héctor Andrés Reyes. Mete la cabeza peligrosamente el mexicano. Interviene Jones Silva do Rosario, de Brasil. En la pasada Serie Mundial, reitero, le propinó KO técnico en el cuarto round Roniel a Héctor Reyes, que este año tiene victoria frente a Sergi Bogachuk de Ucrania. Mete bien la derecha ahora, taladra la defensa del cubano. Ataca Roniel Iglesias con golpes en serie. El último al estómago. Por cierto, nos informaba Alcides Agarra Carón que el próximo lunes comenzará la tercera Copa Teófilo Stevenson allá en la provincia de Las Tunas, en honor al tricampeón olímpico y tricampeón mundial. Y el Playa Girón de este año lo tendremos en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey. En Camagüey, efectivamente. Esto será ya en el último mes del año. Los cubanos, que no tengo la menor duda, van a protagonizar otra excelente actuación en la final. Y México puede incluirse en el grupo de países clasificados. Pueden terminar terceros y desplazar a Ucrania. Termina con la izquierda arriba, pero sin mucha fuerza, tirada por el pinareño Roniel Iglesias. Ahí está el campeón olímpico, recibe la derecha sin mucha fuerza también, rozó la mandíbula. Tirada por Héctor Andrés Reyes, van a la corta distancia. Dio paso atrás rápidamente el titular olímpico y finaliza el asalto número 2. Aquí está por Tele Rebelde, Marcial Hernández. Y salió sin complejos, después de el knockdown del primer asalto, el mexicano Héctor Andrés Reyes frente al campeón olímpico que ven ustedes en pantalla. Bueno, quiero decirles que en el caso del mexicano Reyes, su única victoria, en su única presentación, la logró frente a Sergi Bogachuk de Ucrania el 7 de marzo. En los welter, el principal hombre por los guerreros ha sido Marvin Cabrera, quien suma dos victorias con igual número de derrotas. Triunfos frente a Wei Liu de China y Sofiane Tabi de Argelia. Por cierto que el representante mexicano en este peso para los Juegos Olímpicos de Londres fue Oscar Molina, quien fue eliminado en la primera pelea por Custo Clayton. Tercer asalto, third round. Bien, como vieron, ganó 19 por los tres jueces el pinareño Roniel Iglesias. El asalto número 2. Ya estamos en el intermedio. Sigan con Armando Campuzano. Gracias, Marcial. Tercer round de este pleito. Ataca el mexicano, se cubre Roniel Iglesias. Roniel, para pegarle, tiene que encimarse porque lo supera el mexicano en estatura y en alcance. Otra vez, la izquierda recta al rostro del mexicano. Muy técnico Roniel, hombre con 7 títulos en torneos Playa Girón. El último frente a Arisnoy de Spain, la otra figura grande de esta división welter. Hace fallar al mexicano Reyes con paso atrás, otra vez dos veces martilla con la izquierda recta. Ya ni siquiera está tirando golpes en combinación. Ataca directo con la izquierda recta arriba a la cara porque tiene muy poca defensa. Ahí están intercambiando ambos. Golpes del mexicano que quedan en la guardia. Ahora recibe la izquierda en forma de swing, tirada por Roniel. Con golpes en forma de swing y ganchos, trabajando fundamentalmente el mexicano. Vean, tres veces lo tiró. Ahora ataca el cubano. Ahí están en la media distancia. Mete peligrosamente la cabeza el mexicano. No le dice nada el árbitro Jones Silva do Rosario. Logra penetrar con el gancho a la mandíbula del cubano el mexicano Héctor Andrés Reyes. Vuelve a tratar de meterse en la corta distancia. Allí lo recibe bien Roniel Iglesias, con golpes que taladran la defensa y entran en el rostro del mexicano.
vuelven a la corta. Está dominando ampliamente el campeón olímpico, Roniel Iglesias, que mete otra vez la izquierda limpia al rostro del mexicano, sin defensa ninguna. Está Héctor Andrés Reyes, hombre muy riguroso en los entrenamientos. Es de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. La Ciudad Juárez, a orillas del río Bravo. Lo persigue el mexicano, haciendo el boxeo desde atrás, de riposta el cubano Roniel Iglesias, campeón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Le ganó a Valentino Knowles de Bahamas. Lo hace fallar, ahora le roza la mandíbula, la derecha tirada por Héctor Reyes. Estamos en el tercer asalto en los últimos 30 segundos. Vuelve a la corta distancia Roniel. Le levantan la cabeza con el upper tirado por el mexicano. Meten ambos la cabeza. Buena derecha, buena combinación ahora del mexicano. Se le encima allí Roniel Iglesias. Hace rato que está metiendo la cabeza Héctor Andrés Reyes. Y ahora es que le llaman la atención. El mejor momento para Héctor Andrés, que ahora recibió un cabezazo cuando se encimaba Roniel Iglesias. Se lo sintió el mexicano, que mete bien el gancho. Interviene el árbitro porque no escuchaban la campana. Finalizó el tercer asalto. Bastante parejo, pero vi ganar a Roniel Iglesias, Marcial. Sí, tuvo destelles en el último minuto el púgil mexicano Héctor Andrés Reyes, pero había sacado ventaja sobre todo en la mitad de este último asalto el campeón olímpico Roniel Iglesias. Bueno, en cuanto a México, decía que momentáneamente pasó al cuarto lugar. Ven aquí momentos del último round. Como quiera que Ucrania barrió hoy a los halcones del desierto de Argelia y llegó el equipo, bueno, vean, dividido la votación, dos de los tres jueces vieron ganar al mexicano. Segundos fuera, separado. Héctor Andrés Reyes, vi bajar un poco el ritmo de golpeo, la intensidad, no sé si acusa de ligero cansancio el pinareño Roniel Iglesias. Esto, por supuesto, pues crea una expectativa para los asaltos finales. Fue muy superior en el primero y ha ido ganando confianza el mexicano Campuzano. Sí, ha ido ganando confianza Reyes, pero yo vi ganar a Roniel Iglesias. Tuvo un buen momento que le endosó dos o tres golpes directos a la cara. Miren la izquierda como la entra impunemente al rostro del mexicano. Este ha sido el principal golpe. Otra vez tiró la izquierda a Roniel. Yo en lo particular vi ganar a Roniel. Decía que un asalto parejo, pero si fuera el juez se lo daba a Roniel por la efectividad de los golpes del pinareño. Ahora no se le puede quitar mérito a este Héctor Reyes, que ha metido, miren la izquierda como le entra impunemente al rostro. La dispara con mucha certeza el cubano Roniel Iglesias, buscando su segunda victoria en esta serie mundial de boxeo. Marcha en el lugar número 8 en el ranking. En esta división habrá que buscarlo en el torneo continental, la clasificación a los Juegos Olímpicos. Otra vez la izquierda, recibe también la izquierda en forma de jab tirada por el mexicano. Mete la cabeza Reyes. No obstante, está ganando su pelea. Perdió con Mohamed Rabi de Marruecos y con Rashid Batayev de Rusia, los dos hombres que van comandando este peso welter. Ahí están en la corta distancia. Sigue metiendo la cabeza peligrosamente el mexicano. Hace fallar a Roniel. Otro buen combate. Bien, lo paró con el jab de derecha y fue el recto de izquierda. Con los guerreros siempre va a haber guerra en el ring, realmente. Otra vez le entra con la izquierda impunemente, taladrando la defensa y entrando en el rostro de Héctor Reyes. Sigue haciendo el boxeo hacia atrás a Roniel, que ahora mete la cabeza, se cubre bien con la defensa arriba. Termina con la derecha en forma de swing al rostro del mexicano. Mejor en las combinaciones. Vamos a ver cómo ven los jueces este asalto. Hay bastante disposición por parte del mexicano, pero está siendo superado. Bueno, recibió un golpe por debajo de la faja. Se quejaba allí el mexicano. Sin embargo, le indican a Reyes que tiene que levantar la cabeza. Esto ha sido constante en el pleito.
y se hace notar más porque es un púgil muy alto. Mira en la izquierda cómo entra ahora en forma de swing cortico al rostro de su rival, tirada por Roniel Iglesias. 5 victorias sin derrotas en la pasada Serie Mundial. 4th round que ya está en los segundos finales. Ataca el mexicano, pero golpes que quedan en la guardia del cubano, que le baja la guardia. Entra con la izquierda, lo hace fallar. Ataca el mexicano, recibe otra vez la derecha en forma de jab. Y en la combinación, el rostro de Héctor Reyes lo sorprendió con el toque de campana. Adelante, Marcial. Sí, terminó pegando Roniel Iglesias. Nada cambiante en este 4th asalto. Debe ampliar la diferencia Roniel Iglesias. Y debe acercarse también al triunfo número 3 de los domadores. Pero sin duda que han brindado un gran espectáculo los púgiles mexicanos. Tanto Orlando Wixil en los 52 frente a Beitia, como William Cepeda contra Lázaro Álvarez en 60. Y ahora este púgil Héctor Andrés Reyes, que recibió un conteo en el primer round y sin embargo ha ido 19 los tres jueces, como esperábamos. Y vean, 2 de los 3 en el global votan 39-37. Y el juez B le da 40-35 al cubano. Así que todo parece indicar que es un problema de tiempo, exactamente de 3 minutos. El triunfo número 3 en esta 5ª serie mundial para el pinareño Roniel Iglesias. Diga usted, Campuzano. Así es, estamos en el 4th asalto, digo en el 5º, perdón, en el asalto final de este pleito de los pesos welters. Tiene que forzar la pelea el mexicano Héctor Andrés Reyes. Hace fallar al cubano bajando la cabeza. Bastante deslucida ahora la pelea. México, que bueno, también ha presentado en esta división a Marvin Cabrera. Tiene 2 victorias y 2 derrotas. Marvin Cabrera. Buena la combinación del cubano, la izquierda recta arriba, pero fíjense que el mexicano no da ni pide tregua, recibe golpes pero va encima de su rival. No respeta la jerarquía de Roniel, titular olímpico, titular mundial del año 2009, bronce en Beijing en los Juegos Olímpicos del año 2008, campeón panamericano, titular centroamericano. Termina bien las combinaciones el cubano, esta vez con el swing de derecha al rostro del mexicano. Agachan ambos la cabeza, ahí están en la corta distancia, se tiran pero sin efectividad. Cierra como un caracol la defensa el cubano Roniel Iglesias, pero ataca con efectividad otra vez la combinación al rostro del mexicano. Se dan los dos en estas combinaciones, en este intercambio saca mejor provecho el cubano. Le levanta 2 veces el rostro, otra vez la derecha en forma de swing, recibe también el upper tirado por el mexicano, que se ve algo cansado pero no deja de tirar, pero cuando tira descuida la defensa, y en esto Roniel no perdona. Ahí está Rolando Acebal dándole instrucciones desde la esquina, el jefe técnico del boxeo cubano. Agarraba allí Roniel Iglesias, ya vuelven a combatir, falla a la izquierda larga. Otra vez van al cruce de golpes en la corta distancia. Ahí están en las combinaciones, pero no hay efectividad realmente en estos golpes. Ya están bastante agotados ambos púgiles. Vuelve a intervenir el árbitro Silva do Rosario de Brasil. Termina con la izquierda. Otra vez la izquierda del cubano. Trabaja a los planos inferiores Roniel Iglesias. Se ve bastante cansado al mexicano, pero es constantemente tirando. Otra vez las combinaciones del cubano, fundamentalmente con el recto de izquierda. Por poco cae Héctor Manuel Reyes. Se le están indicando a Roniel que no puede acabar de tirarlo. 10 segundos para que culmine el 5th asalto. La pelea debe ser la 3ª victoria para Cuba. Los domadores frente a los guerreros de México. Otro buen combate entre Roniel Iglesias y Héctor Andrés Reyes, que gana el monarca olímpico de Londres, Marcial. Sí, sin dudas, será el triunfo número 52 de los domadores, que siguen con un paso bien chévere. Bueno, me preguntaba por qué no Marvin Cabrera, aquí la principal figura mexicana en este peso, pero no hizo quedar mal al colectivo técnico mexicano encabezado por el señor Octavio Robles,
este muchacho que vieron ustedes frente al campeón olímpico Roniel Iglesias, Héctor Andrés Reyes, creo que brindó una bastante buena oposición. Quiero decirles que en esta temporada el cartel donde hemos visto, no vamos a decir la rivalidad específicamente, sino el mejor espectáculo sobre el encerado ha sido este frente a los Guerreros de México. Ustedes conocen que ha habido una gran superioridad de nuestros púgiles en esta nueva versión de la Serie Mundial, segunda participación de Cuba, pero han brindado un gran espectáculo los tres mexicanos que han subido al ring. Aquí viene el anuncio oficial. Debe ser la tercera victoria con dos derrotas para el pinareño Roniel. Resultado del combate, división 69 kilogramos. Decision, 69 kilogram division. Juez 1, Yash Juan. 49-46. 49-46. Juez 2, Yash 2. 50-44. 50-44. Juez 3, Yash 3. 49-46. 49-46. El vencedor por votación unánime, the winner y unanimous decision de los domadores de Cuba, Tamers from Cuba, Roniel Iglesias. Bueno, como se esperaba, la victoria para el titular olímpico Roniel Iglesias por división, por decisión unánime de los jueces, frente a este también fogoso boxeador mexicano. Ahí están los familiares, amigos, la esposa de Roniel Iglesias se reencuentra con el triunfo. Roniel, después de perder en sus dos anteriores salidas frente a Mohamed Rabi de Marruecos y el ruso Rachad Butayev. Sí, creo que es muy estimulante para el pinareño este triunfo. Se reencuentra con ese boxeo que le ha dado tantos lauros en su carrera. Se vio muy bien realmente desde el punto de vista físico y dominando desde el primer asalto. Y ya completamente recuperado. Cuarto combate de la noche, división 81 kilogramos. The first bout of the night, 81 kilograms division. Árbitro, referee, Gerardo Poggi de Argentina. En la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Carlos Andrés Mina. Listo para el round 3, entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos. Estuvimos atrapados, pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria. Y más que hacer deporte, venimos a hacer historia. Los puños, listos estamos para la guerra. Los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En estos puños, listos estamos para la guerra. Los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. En la esquina de los domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Julio César La Cruz. Somos gloria y del mundo los campeones. Combate de la noche, división 81 kilogramos. The first bout of the night, 81 kilograms division.
en la esquina de los Guerreros de México. On the corner of Warrior from Mexico, Carlos Andrés Mina. En la esquina de los Domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Julio César La Cruz. Guarda con las cabezas, guarda con los golpes bajos y hagan un buen espectáculo. Suerte. Amables televidentes, vamos a la cuarta pelea. División de 81 kilogramos, Domadores de Cuba contra Guerreros de México. La división hasta 178 libras. Refuerzo de Ecuador. El origen de Carlos Andrés Mina, el rival de Julio César La Cruz, el doble campeón mundial. Ya estamos en el primer asalto. El ecuatoriano con dos victorias sin derrotas, décimo del ranking. Julio César La Cruz es el primero en los 81, invicto en 5 presentaciones, 11-1 en 2 series mundiales. El relámpago camagüeyano, el púgil de riposta, vean ustedes, pudiera ser una buena pelea. Vimos al ecuatoriano Mina en el Cardín del pasado año. Aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva le llegó a la cara, ya vio. Busca contraatacar el refuerzo ecuatoriano de los Guerreros de México. Mira, ven ustedes cómo le cambia. Y aquí está atacando con derecha. Parece ser un púgil show. El ecuatoriano Mina, vieron ustedes cómo subió el encerado por encima de la cuerda superior. Un púgil que también trabaja con riposta. Perdió en la final del Cardín con otro ecuatoriano, el conocido Carlos Góngora. Marcó con derecha, se va atrás, vean cómo se quita los golpes con los guantes abajo. Aquí está el intercambio. Julio César atacó con rectos, pegó con derecha al rostro de Carlos Mina. Este es el primer asalto, se anima el público en el Coliseo. Todo un espectáculo. Julio César La Cruz, púgil de formidable riposta, de gran velocidad en sus desplazamientos. No encontró el rostro de Mina ahora en la combinación tirada por el cubano. Está trabajando el argentino Pochi como tercero sobre el encerado. Se quedó corto, trataba de llegar con recto. Vean, le baja la guardia también. Le decíamos que es un hombre show y parece que vamos a tener, vean cómo coloca los guantes atrás. Parece que vamos a tener una pelea entre dos púgiles de características similares. Así mismo es, Marcial. Bueno, dos espectáculos en el ring. Sí, ven ustedes. Pero Julio César trabaja mejor. Bueno, la experiencia que tiene Julio César con este tipo de pelea, se arriesga frente a un púgil que saca los brazos muy rápido como el camagüeyano. Pero en estos primeros compases he visto avances en el ecuatoriano. Ven ustedes, se tiró para pegar ahora, metió la cabeza. Vamos a ver si se lo indica el árbitro. No, lo separó exclusivamente. Este es el primer asalto, división de 81 kilogramos. Los domadores buscan la cuarta victoria frente a los guerreros con Julio César. Aquí están los pasillos, vean. Hacia adelante el cubano ahora, amaga. Observen ustedes los movimientos también del ecuatoriano. Aquí fue a la lona. Sí, pero recibió. Sí, la derecha de Julio César La Cruz. Le entró. Terminó el primer asalto. Parece que tenemos un combate show en el Coliseo. Sí, el cuarto pleito, los tres anteriores han sido muy buenos, sobre todo el segundo, y este promete muchísimo. Fíjate el detalle. Se ha encontrado Julio César La Cruz con un boxeador de solo 22 años, Carlos Mina, que tiene la misma forma de pelear que el camagüeyano. Pero, lo decíamos en este round, es la especialidad de Julio César La Cruz. Más experimentado, el doble campeón mundial, titular panamericano, que todavía se debe en unos Juegos Olímpicos, al igual que Erislandy Sabón, pero que es una figura que sale como favorito. Vean, 10-9 para Julio César La Cruz, me parece justo, aunque comenzó bastante impetuoso el refuerzo ecuatoriano Carlos André Mina. Segundo fuera. Que marcha invicto, Marcial, en esta serie mundial con dos victorias sin derrotas.
después hablo un poquitico más de su palmarés. Vamos al segundo round. Adelante, Marcial. Efectivamente, duelo de invictos. El cubano con 5 victorias. El ecuatoriano de los guerreros con 2. Los primeros compases del segundo asalto sin golpes efectivos. Amagó el cubano con desembarcar a la derecha. Finalmente lo hizo, pero no pudo llegar al rostro. Ecuador que ha tenido en Carlos Quipo a un boxeador que ciertamente ha tenido resultado en eventos internacionales. Quipo que se coronó en el Cardín del pasado año aquí en la ciudad deportiva propiamente. Ganó el cubano 10-9 el primer round. Los tres jueces votaron así, se queda corto. El representante de los guerreros le ganó, por cierto, en la semifinal del Cardín a Emmanuel Reyes, uno de los hombres que está en la nómina de los domadores. Subcampeón nacional, tiro derecha, se quedó por encima del hombro del ecuatoriano Julio César. Vean, combate de gran movilidad, no de muchos golpes efectivos. Están cautelosos los dos con la guardia más baja. El camagüeyano de la Plaza San Juan de Dios. Solamente una derrota en 2 participaciones en series mundiales. Vean la guardia más abajo por el agramontino. Allí pegado, derecha. Y creo que también se cruzó. Recibió la derecha tirada por Julio César. Vean, mayor movilidad en los movimientos de torso del cubano. La guardia más arriba ahora por Mina. El ecuatoriano se va hacia atrás, lo persigue Julio César. Ahí está atacando el representante de los guerreros. ¿Y qué pasó? ¿Eh? Lo suspendió Julio César la cruz. Bueno, pues se ha enfrentado a un púgil en esta noche con similares características. Sí, no hay dudas de que Mina ha estudiado el boxeo de Julio César la cruz. De esto no me cabe la menor duda. Dirá, este será mi doble. Sí. Aquí está, vean, la guardia más arriba por Mina. Estamos en el segundo asalto. Los domadores buscando la cuarta victoria. Se tiró para pegar, llegó Julio César a la cara de Carlos Andrés Mina. Por cierto, la nómina de los guerreros con 2 Andrés como segundo nombre. Vieron antes a Héctor Andrés Reyes, el hombre que perdió con Roniel 3-0. Y ahora Carlos Andrés Mina. Vean la movilidad del cubano, se queda corto con el recto, amaga. Fíjense qué rápido, él flexiona y va atrás, combina. Llegó Julio César la cruz ahí a la cara. En constante movimiento, se queda corto con el jab Mina. 10 segundos para que finalice el asalto. Se enredaron allí, metió la cabeza el cubano, se lo indica el argentino Pochi. Recuerden el combate final en los supercompletos, Leinier Peró contra Edgar Ramírez. Terminó el round número 2. ¿Qué le parece, Campuzano? Sí, lo ganó de nuevo Julio César la cruz. Carlos Andrés Mina ha tenido un buen resultado en esta serie mundial. 2 victorias sin derrotas. Le ganó a Mohamed Asahair de Marruecos 3-0. Y al ucraniano Denis Solonenko, también por decisión unánime. Ha tenido excelentes resultados, al igual que Rogelio Romero, el otro púgil que México ha presentado en esta división de los 81 kilogramos. También han tenido a Igor Tesiev, un refuerzo alemán que tiene un fracaso. Este Carlos Andrés Mina estuvo el pasado año en el torneo Batalla de Carabobo. Bueno, un juez vio ganar al juez B y está igualado entonces el pleito para su planilla, 19-19. Pero los otros dos, bueno, dieron la ventaja 10-9 al cubano, que va ganando en el global. Vamos al tercer asalto. Lo describe por Tele Rebelde Marcial Hernández. Sí, gracias, Campuzano. Efectivamente, ya estamos en el intermedio, pues el juez B vio ganar a Mina. Nosotros, que hoy estamos bien cerca del ring, no vimos perder el asalto al agramontino. No, realmente estaba viendo él otra pelea. La guardia más arriba por el ecuatoriano Mina. Se quedó corto con izquierda en forma de jab. Vean ustedes, se mantienen a larga distancia. Ahora atacó allí el ecuatoriano, se quitó el golpe con gran movilidad. Pero sí, rozó la cara de Julio César la cruz. Le entró ese golpe al doble campeón mundial. Por momentos me parece, Marcial, que Mina tira manotazos con su mano derecha.
Sí, trabaja generalmente con golpes en serie, vean ustedes. Además, se tira para pegar. Y esto puede ser aprovechado de contragolpe. Es un arma letal por Julio César. Ya lo hizo con derecha a la cara de su rival. Llegó a la izquierda en repetición. La aplicó ahora el relámpago camagüeyano Julio César La Cruz. Aquí vuelve a pegar con derecha. Ya está descifrando con mayor facilidad en este asalto la defensa del ecuatoriano de los Guerreros de México. Se cubre arriba. El púgil visitante. Se encuentran ahí. No se para Pochi. Recuerden la pelea final en los supercompletos. Lainier Peró, otro agramontino frente a Edgar Ramírez Vargas. Peró es tercero del ranking. 4 victorias, 1 derrota. Frente a Ramírez, que tiene 2-2 y es séptimo del ranking del evento. Ha intentado golpear con golpes cortos ahí. Buena derecha tirada por Julio César de contragolpe. Pero contraatacó bien el ecuatoriano Mina. Menos de un minuto, 55 segundos para que finalice el intermedio. Aquí están las acciones por Tele Rebelde desde el Coliseo Mayor. Y aquí hay advertencia después del pare. Después del pare. Tiró su derecha. Aquí está el colega Milton Díaz Canter. Comienza a verse más descoordinado. Le pegó ahí Julio César La Cruz. Y ha ido a la lona. Ha ido a la lona el ecuatoriano Mina. Ven ustedes, parece que aquí termina el pleito. Sí, es que le pegó también por detrás. Vamos a ver qué dice el árbitro. Está enviando a una esquina neutral a Mina. Pero le va a quitar un punto al Cuba. Efectivamente, le está quitando un punto por detrás. Ah, es que le pegó una andanada de golpes que acabó por sembrarlo ahí en... Primero Mina pegó después del pare. Aquí está el ecuatoriano. Observen ustedes, la pelea se anima. El público de pie en el Coliseo. Terminó el tercer asalto. Pelea bien movida, señores. Campuzano. Y lo que nos espera para el quinto round, porque, bueno, se van a ir con todo. Realmente, cuarto y quinto round va a ser impresionante, porque se quieren dar con todo. Es cierto, bueno, Carlos Andrés Mina pegó después de la voz de stop, de par. Pero también lo que hizo Julio César La Cruz, le pegó 3 golpes consecutivos por detrás, que lo sembró allí en el ring. Vamos a ver cómo votan los señores jueces este tercer asalto. Bueno, pues, los 3 a favor de Carlos Mina. Segundos fuera. Se emparejan los jueces A y B. A y C, disculpen, y el B está viendo ganar al ecuatoriano refuerzo de México. Van a llamarlos a capítulo aquí. El juez argentino Gerardo Mariano Poggi. Ya comienza el cuarto round de este pleito. Por Tele Rebelde, aquí está Marcial Hernández. Pues se torna más interesante el pleito. Estamos en el cuarto round, el punto que le quitaron a Julio César. Pues influyó en la votación del asalto. Y vean ustedes, se cierra el mismo. Tiene que mostrar todas las habilidades en su boxeo de riposta, en su velocidad. Marcó izquierda y combinó, terminando con derecha recta, limpia la cara de Mina. Mina, que se ve molesto por momentos. Otra vez está sacando la mejor parte. Vean cómo se cubre arriba. Fíjense que no ha bajado tanto la guardia. Ahora Julio César La Cruz atacó el ecuatoriano, trabajando con riposta. Vean, manejando con mayor velocidad sus manos. El doble campeón mundial en la Plaza San Juan de Dios en Camagüey. Otra vez combinó el ecuatoriano, realizando un gran esfuerzo. Vean cómo busca a Julio César. Este se desplaza. Cambió la vista de su rival. Eso lo ha hecho en otras ocasiones. Claro, cuando está bien separado, cuando es inalcanzable por los golpes del boxeador que tiene enfrente. Le baja la guardia, se cubre arriba el ecuatoriano de los Guerreros. El público comienza a corear en el Coliseo. Cuba, Cuba, Cuba. Tremenda la demostración de los domadores esta noche. Le han brindado posición los púgiles de los Guerreros de México. Sí, han sido muy agresivos, muy combativos frente a los cubanos. Eso es cierto. Aquí está atacando con derecha. Llegó Julio César La Cruz.
un minuto 10 segundos para que finalice el cuarto asalto. Ustedes ya vio, el cubano contraatacó el ecuatoriano. Julio César ahora no lo hace a distancia, está en la corta, le dicen que no gire. 50 segundos para que finalice el penúltimo asalto. Fíjense que por momentos Julio César no ha estado aplicando la velocidad. Tiene una herida Julio César. El peligro es que su boxeo no es precisamente adentro. Y en este round ha tenido momentos donde ha intercambiado. Y está sangrando, bueno, bastante. Pues si le paran la pelea, pierde Julio César la cruz. Sí, habrá que ver cómo está en ese momento la votación. Claro. Pero estaba perdiendo por dos jueces. En el arco superciliar derecho, como pueden ver. Bueno, lo cierto, Campuzano, que Mina ha brindado espectáculo, sin dudas. Sí, lo que ocurre es que en el round anterior, ese punto que está sangrando profusamente el púgil camagüeyano, vamos a ver si le pueden detener allí la hemorragia. Lo cierto es que el punto que le quitaron al cubano, que también fue bastante severo el árbitro argentino, bueno, pues no va a poder continuar. Vamos a ver la votación de los jueces en este cuarto asalto, pero me parece que pudiera ser la primera victoria de los guerreros. Sí, ese es el peligro, sobre todo en el caso del doble campeón mundial, un hombre que con ese tipo de boxeo, sí, recibe desde atrás, con esa riposta felina que tiene, y sin embargo, en este asalto, pues se fue en varios momentos a la corte y parece que allí recibió un golpe, un cabezazo de su rival. Pues miren, habrá que esperar ya el anuncio oficial para conocer quién estaba con ventaja. Bueno, hasta el tercer round iba con ventaja el púgil de los Guerreros de México, el ecuatoriano Carlos Andrés Mina. Así que, bueno, peligra el invicto de Julio César La Cruz en esta quinta serie mundial de boxeo. Ahora, hemos tenido, vamos a ver, tenemos que esperar al quinto combate, pero hasta el momento los cuatro que se han presentado frente a los domadores han ofrecido un gran espectáculo. Allá va Julio César a felicitar la agresividad, la combatividad del ecuatoriano Carlos Andrés Mina. Y vamos a tener ya la votación en cualquier momento. Bueno, hablaba Marcial de Emmanuel Reyes en esta división de los 81 kilogramos. Y también está, bueno, Irosbani Duvergel. Creo que es importante, Campuzano, la votación tiene que, los jueces tienen que emitir su votación en el cuarto asalto. Sí, claro. Y ahí va a estar la definición del combate. Pues ya saluda a un grupo de púgiles, de aficionados mexicanos que están respaldando a los guerreros aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Lo cierto es que no le pudieron contener la hemorragia en el arco superciliar de derecho al púgil cubano. Y tú recordarás, Campuzano, que le brindó un gran combate a Carlos Góngora en el Cardín en la final. Góngora, que ha sido el mejor boxeador por mucho en este peso. Sí, señor. En Ecuador, incluso medallista panamericano, sí, asistente a los últimos Juegos Olímpicos Mundiales. Cuando hablabas de Carlos Quipo, te iba a mencionar a Carlos Góngora, claro. Ecuador no tiene esa potencia en el boxeo, pero sí ha tenido figuras. Bueno, pues se demora bastante en conocerse. La consulta fue larga. Sí, con el supervisor ya entregó la boleta. Sí, es Helmut Rance, el supervisor de este cartel aquí en La Habana. Y el colega Iván Guerra va a dar a conocer ya el resultado. Resultado del combate. División 81 kilogramos. Decision. 81 kilograms division. Juez 1. Josh Juan, 38-37, 38-37. Juez 2, Josh 2, 36-39, 36-39.
Juez 3, Jazz Free, 37-38, 37-38. Perdió el cubano Julio César. El vencedor por votación dividida, the winner, split decision, de los Guerreros de México, Warrior from Mexico, Carlos Andrés Mina. Bueno, pues victoria para el refuerzo mexicano. El mismo estilo, encajaron los estilos de Carlos Andrés Mina y de Julio César La Cruz. Y se lleva la victoria. Ya decía Marcial que ese tercer asalto, con dos jueces, todavía el juez A vio ganar en este round a Julio César La Cruz. Pero el juez B y el juez C, el C que estaba empatado, vio ganar al boxeador de los Guerreros. Bueno, se quedó Mina un buen rato ahí en cuclillas, en una esquina neutral. Realmente es un púgil, como se dice, gran disposición, púgil espectáculo. Y por cierto, que es la segunda derrota de las 7 derrotas que tienen los domadores, 2 son frente a los Guerreros. Recuerden ustedes que Joselito Velázquez superó a Argilagos en el formato C1 allá en México. Es la segunda derrota de los cubanos frente a los Guerreros. Quinto combate de la noche, división más de 91 kilogramos. The fifth bout of the night, super heavyweight division. Árbitro, referee, Fatih Matfoua de Francia. En la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Edgar Alberto Ramírez. Listo para el round 3, entrenado por meses, como un desenfrenado, mi cuerpo está en buen estado. Voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado. Los puños del guerrero en hierro se transformaron. Fue ahí en la calle donde algunos crecimos, estuvimos atrapados, pero pronto salimos. Carnales, hoy sabemos que el camino es la victoria, y más que hacer deporte, venimos a hacer historia. Los puños, listos estamos para la guerra. Los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. Los puños, son solo rasguños para un guerrero. Me checaron los guantes, pero sí traigo acero. Estos puños, listos estamos para la guerra. Los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra. En la esquina de los domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Leinier Perot. Combate de la noche, división más de 91 kilogramos, the fifth bout of the night, super heavyweight division. En la esquina de los Guerreros de México, on the corner of Warriors from Mexico, Edgar Alberto Ramírez. En la esquina de los domadores de Cuba, on the corner of Tamers from Cuba, Leinier Perón. Bien, vamos al asalto inicial de la última pelea de esta noche. Leinier Peró, otro camagüeyano contra Edgar Ramírez Vargas, séptimo del ranking. Peró es el número 3 en los super completos. Todo listo para el cierre de este cartel en el fin de semana número 12 de la quinta serie mundial. Escuchen por Tele Rebelde
Armando Campuzano. Gracias, Marcial. Estamos en el último pleito de este duelo entre domadores y guerreros. Le iniere Eunice Peró frente a Edgar Ramírez, muchacho de 19 años, octavo del ranking el mexicano, nacido en Puebla, en el centro oriente de México. Boxeador que, bueno, tiene un amplio palmarés, pero que debe sucumbir frente al mejor boxeo del camagüeyano zurdo Leinier Peró. Poco a poco va acorralándolo en una de las esquinas, suelta la andanada de golpes ahora, pero queda en la guardia del mexicano, que mete la cabeza y riposta con la derecha en forma de swing. Falla el mexicano, muy técnico, ágil, el camagüeyano Leinier Peró. El árbitro que trabaja en este pleito es Fati Matfoua, de Francia. Se cubre el cubano. Pasa muy fácil Peró de la defensa al ataque. Y un boxeador que generalmente nunca descuida la defensa. Siempre vean cuando tira el jab de derecha a la mano izquierda, ABC del boxeo y de cualquier deporte de combate, queda cerca de la mandíbula. Mete bien la izquierda a la cara de Edgar Ramírez. Dos victorias, una derrota para Edgar en esta serie mundial de boxeo. Le tira el plexo ahora a la derecha, a izquierda recta del cubano. Le ganó Edgar a Thierry Guerrajón de Marruecos y a Taras Neudashin de Ucrania. Perdió con Wang Chibao de China. Las dos victorias y el fracaso de Edgar Ramírez. Trabaja fuerte con el jab de derecha. Otra vez martilla con el jab. El cubano Leinier Peró, titular panamericano de Guadalajara. Campeón olímpico de la juventud en el año 2010 en los primeros juegos en Singapur. También campeón mundial juvenil de Guadalajara en el año 2010. Es el actual titular cubano Leinier Peró. Recordarán ustedes que en el último torneo Playa Girón, bueno, pues derrotó a Yoandri Toirac. Se queda corto con la derecha recta el mexicano. Trata de buscar distancia con la izquierda, con la derecha también el cubano Leinier Peró. Zurdo que trabaja muy bien con el jab de derecha. Leinier Peró. Bueno, cuatro victorias y una derrota. Combate sin muchos golpes efectivos, pero que tiene que haber ganado el camagüeyano. Decía que Peró ganó frente al argelino Begerny Hansa. También derrotó al serbio refuerzo chino Vladan Babic en su tercera presentación. Bueno, perdió frente al británico Joseph Joyce. Fue superado en toda la línea. Después, bueno, aquí viene ya el veredicto, 10-9, efectivamente para el cubano Leinier Peró Justice. En su cuarta presentación derrotó a Thierry Guénaron de Marruecos, el hombre de la República Centroafricana. Segundos fuera. Y en su último pleito venció a Maxim Babanin de Rusia. Por cierto, y Rusia derrotó. Segundo asalto, second round. Al equipo de Gran Bretaña, y la última victoria la aportó Maxim Babanin 2-1 frente a Joseph Joyce, el hombre que derrotó a Peró. Ya estamos en el segundo asalto. Sale más agresivo ahora el mexicano, pero vean la defensa arriba del cubano Peró. No descuida nunca la defensa Leinier, que es un súper completo corto. Bueno, como lo es también Edgar Ramírez. Trata de martillar, trabaja abajo ahora con los anchos. Ataca el mexicano, pero quedan los golpes en los antebrazos del cubano Peró. Estamos en el segundo round de este pleito en la división super completa. Más de 200 libras. Otra vez la derecha impunemente al rostro del mexicano. Se ve con muy poca técnica, muy poca defensa Edgar.
que, bueno, estuvo en la eliminatoria centroamericana en Tijuana en el año 2014 y terminó con medalla de plata. Recordarán ustedes que perdió con Joandris Toirac, al igual que en los centroamericanos de Veracruz. Llegó a la final, le tocó con el otro super completo cubano y cayó por decisión unánime. No le ha ido bien frente a los púgiles cubanos a Edgar Ramírez, que ganó la Copa Azteca, la que les hablaba, que se efectúa todos los años en el mes de diciembre en México. Trata de combinar abajo, este golpe se le fue por debajo de la faja al cubano Lainier, pero lo tiene contra la esquina roja, pero no puede combinarlo como él quiere. Sigue tirando los anchos, pero se le están yendo por debajo, y se lo está indicando el francés Fatih Mafua. Tira fuerte ahora también el gancho el mexicano Edgar Ramírez. Combate con muy pocos golpes limpios y con poco ritmo, como es en una división de más de 91 kilogramos. Sigue persiguiéndolo. Recibe la izquierda en forma de swing tirada por Ramírez. Se ve bastante lento al mexicano. Se va fuera de distancia ahora Lainier Perot. Lo hace fallar Ramírez. Otra vez falla con la izquierda larga el camagüeyano. Le vuelven a llamar la atención y tiene que cuidar estos ganchos Lainier Perot, porque, bueno, ya saben lo que cuesta un punto en una pelea cerrada. Le rozó la mandíbula con ese jab de derecha. 10 segundos para que culmine el round. Lo tiene ahora contra la esquina azul, pero se defiende bien Edgar Ramírez. Combate bastante parejo, pero ha combinado mucho mejor el camagüeyano Lainier Perot. Marcial. Pues sí. Ustedes conocen que Lainier Perot ha tenido que enfrentar a púgiles de mucho mayor peso corporal en esta quinta serie mundial. No es la ocasión con el rival de turno, Edgar Ramírez, pero lo ha dominado sin problemas. Es un boxeador técnico, por supuesto le falta pegada. Ya hemos comentado que él está incursionando internacionalmente en los supercompletos por primera vez, en un evento internacional, y tiene un magnífico balance de 4 victorias y una derrota. Y hablando de derrotas, les voy a decir que las derrotas de los boxeadores cubanos, 7 con la de Julio César, 2 son del campeón olímpico Rogier Iglesias, 2 de Argilagos, vean, 10-9 para Peró, al igual que el primer asalto, y los otros reveses, uno de Arlen López, otro que ya comentaba de Peró, y el de esta noche de Julio César La Cruz. 7 en total. Asalto intermedio, sigan con Armando Campuzano. Sí, estamos en el tercer asalto de este pleito en la división super completa. Lainier Perot de Cuba frente a Edgar Ramírez de los Guerreros de México. Sigue trabajando fuerte con el jab de derecha el cubano. Trata con el jab de romperle la guardia. Y también le tira el swing de derecha, siempre iniciando con su mano derecha. Metió bien la izquierda el camagüeyano al rostro del mexicano. Ataca Edgar Ramírez, se cubre Lainier. Rompe la guardia y entra con la izquierda al rostro, pero sin mucha potencia. No es pegador Lainier Perot, como les decía Marcial, incursionando en más de 91 kilogramos. Sus grandes resultados en la división inmediata inferior. Falla el suinazo de izquierda el púgil de Cuba. Tercer asalto de este último pleito, domadores frente a guerreros, que marcha 3-1... favorable a los cubanos, que ya tienen asegurado el primer lugar del grupo y estarán en las semifinales de forma directa. México, que tiene grandes posibilidades de terminar en el tercer lugar, cierran el próximo fin de semana frente a China, y después, bueno, enfrentarán a Gran Bretaña. Con estos dos países tienen ventaja, 3-2 y 4-1 respectivamente, o sea que pudieran terminar en el tercer puesto, toda vez que Ucrania, que está ahora en la tercera posición, bueno, enfrentará a Rusia el próximo fin de semana, y después en el cierre, en el 14,
al equipo de Cuba. El tope frente a los cubanos aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Frente a Rusia, los ucranianos estarán en Kiev. Bueno, bastante aburrida la pelea. Para serle franco, el mexicano que ataca poco, cuando lo hace no encuentra a su rival. Y con muy poca técnica, ahora después de la voz del pare, pegó el cinazo de izquierda a la cara de Leinier. Y el camagüeyano, que ha pegado indudablemente los mejores golpes, pero muy pocos. 22 segundos para que finalice el tercer asalto. Es que también, Marcial, Leinier no es un pegador. Fíjense que lo está haciendo muy parado. Él es más rápido, de piernas y manos. Pero el rival no le exige mucho. Metió bien la derecha ahora el mexicano. Bueno, pues finalizó el asalto sin penas ni glorias, pero desde mi punto de vista favorable al mejor boxeo de Perú, Marcial. Y hablaba en el comentario anterior de las derrotas de los boxeadores cubanos. Y generalmente se ha dicho que el C2 de Cuba es más fuerte que el C1. El C2 con Beitía, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César La Cruz y Leinier Peró, que es el de menos rango en los grandes eventos, pero que fue campeón panamericano en Guadalajara, campeón mundial juvenil, campeón de los primeros juegos de la juventud. 2-1 el asalto para Peró. Y un juez vio ganar a Edgar Ramírez. A Edgar Ramírez, increíble. Y no lo decimos por chauvinismo, sino que Edgar Ramírez es un pugil lento, incluso se ve con poca disposición, lo comentábamos ya cuando venía hacia el cuadrilátero, cuando se iban a presentar ante el público. Vaya, no es que esté dominando ampliamente, pero realmente ha superado. Sí, sacó ventaja en el asalto anterior. Y para terminar, Campuzano, bueno, pues decir que el C2 ha sufrido una derrota más que el C1 de Cuba. El seguro que es a partir de 49 con Argilagos y finalizando con Erislandi Sabón. Tres derrotas para el C1 y cuatro para el C2. Diga usted. Bueno, pues ya estamos en el quinto asalto y hemos hablado del grupo A. Cuarto asalto, disculpen. Serán los deseos que tengo de que llegue al quinto. Bueno, pues en el grupo B, Kazajstán y Azerbaiyán no van a tener dificultades para terminar en los primeros puestos. Ahora bien, la lucha por la tercera plaza, por el pase a cuartos de final, está bien cerrada entre Italia, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela. Y aquí no me atrevo a dar un favorito, realmente. Pudieran ser los knockouts de Estados Unidos, los caciques de Puerto Rico. Italia cierra frente a Venezuela, un choque de difícil pronóstico, paso atrás, Leinier Perot. Más corpulento el mexicano, más espigado, más fuerte, más atlético el cubano Leinier Perot. El knockout de Estados Unidos ha bajado mucho en los últimos dos fines de semana. Cierran los knockouts de Estados Unidos frente a Polonia. Deben derrotar a los húsares y después van bastante parejos frente a Puerto Rico. Pero bueno, aquí Kazajstán ya está en el primer puesto sin ningún tipo de problema, al igual que Cuba. Kazajstán, que este fin de semana peleaba contra Puerto Rico, deben estarlo haciendo ahora. Falla a la derecha en forma de swing con mucha violencia, pero al aire. Vean cómo combina arriba el cubano, recibe ahora la derecha cortica tirada por el mexicano. Vamos a entrar ya en el último minuto de este cuarto asalto en la división súper completa, los más de 91 kilogramos. Vaya, en comparación con el resto de los combates, sobre todo el segundo, recordarán ustedes. Bueno, pues realmente este ha sido bastante, bastante pobre. Da paso atrás el mexicano, evitando el ataque de Peró, que hemos dicho trabaja muy fuerte con su mano derecha. Ahora recibe la derecha tirada por el mexicano. Sigue tratando de mantenerlo a distancia con el jab. Fue todo un peleón el de Lázaro Álvarez y William Cepeda, al igual que el de Julio César La Cruz y Carlos Andrés Mina. El combate de los 81 kilogramos. Bueno, pues ya el último minuto de pelea. Trata de romper la guardia con golpes rectos. No puede el cubano Leinier Perot. Recibe la derecha tirada por el mexicano Edgar Ramírez.
que de vez en vez también da sus golpes. Bueno, pues finalizó el penúltimo asalto. Adelante, Marcial. Y muchos se preguntan de el por qué la no presencia en ninguno de los duelos de la escuadra cubana en más de 91 kilogramos de Yoandri Toirac. Ustedes recuerdan que Toirac fue el púgil que más nos representó en los supercompletos en la pasada versión, la cuarta, donde alternó con José Ángel Arduet, que por cierto terminó lesionado en el Playa Girón de Villa Clara, y también con el púgil granmense que tuvo una presentación en los supercompletos, me refiero a Maceo. Pero ciertamente la estrategia, vean, 10-9, los tres jueces es por el cubano, y está ganando amplio, incluso el juez B y el juez C, 40-36 se le dan. Pero decía que Toirac es un púgil de perspectivas, con características de no mucha pegada, y supercompleto corto también, pero nosotros en lo particular pensábamos que iba a tener alguna oportunidad. Claro, Campuzano, la estrategia del colectivo técnico es clasificar, claro, la mayor cantidad de hombres para los Juegos Olímpicos y los Panamericanos de Toronto. Sí, pero en el caso de Leinier Perot, marcha en el tercer lugar, en más de 91, superado por Filip Hergovic, el croata, y Joseph Joyce, el británico. Recordarles que el próximo fin de semana, que será, no fin de semana, será el jueves, bueno, Cuba estará topando frente a los Corazones de León de Gran Bretaña. Jueves 3 de la tarde. Ustedes ese cartel en vivo por este canal Telerebelde. Exactamente, lo que debe resultar una barrida de Cuba frente a los británicos, como ocurrió aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Bueno, pues sigue ampliando la diferencia el cubano. Una pelea bastante anárquica, por cierto, pero ha conectado indudablemente los mejores golpes. Ahora se cruzaron con los swings, se recibió la derecha. Tirada en forma de gancho por el mexicano Edgar Ramírez. El cubano tratando de colocar sus golpes rectos, ahora con los ganchos. Cayó el protector bucal del mexicano Edgar Ramírez. Joven de 19 años, estuvo el pasado año. Bueno, ya les hablaba de la medalla de oro en la Copa Azteca. También fue medallista de bronce en la Copa Romana, que se efectúa cada año en República Dominicana, en la provincia del mismo nombre, allá en Quisqueya. Se animan más ahora, le dicen al cubano que tiene que levantar la cabeza. Se queda corto, recibe el swing de derecha tirado por Leinier Perot. Sigue dominando a su antojo este combate, que en comparación con el resto ha sido bastante gris, bastante opaco. Vuelve a encimarse Edgar Ramírez. En esta división los mexicanos han presentado a Nelson Giza, un refuerzo de Albania, y a Dean Gardiner, otro refuerzo de Irlanda. Pero los dos tienen una derrota sin victoria. Combina abajo Leinier Perot, ahora lo hace con golpes en forma de swing, le baja la guardia a Leinier Perot, algo que no es característico en él, trata de buscarlo en la corta distancia, recibe la derecha tirada por Edgar, ahora lo hace fallar metiendo la cabeza y tira rápido, desembarca su golpe principal, el recto de izquierda. Lo va llevando poco a poco contra las cuerdas, ahí está tratando de romperle la guardia. 10 segundos para que se acabe el cartel. Combina el cubano arriba, rompe la guardia otra vez, la derecha, buenas combinaciones, pero va a terminar la pelea. Qué lástima, lo dejaron todo para los últimos 10 segundos, Marcial Hernández. Así mismo es, el mejor intercambio de la pelea, monótona por demás, pero va a ser un triunfo importante para Perú, porque tiene por delante en el ranking de los supercompletos al croata Filip Hergovic, con 5 victorias, 25 puntos sin derrotas. Y Joseph Joyce, británico, que tiene la misma cantidad de puntos, 25. Así que Perot puede ahora, incluso en dependencia de los resultados de los dos púgiles mencionados anteriormente, escalar a una segunda posición. Y recuerden que se está jugando, a falta de dos fines de semana, se está jugando
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, hablaba de la poca movilidad de los púgiles cubanos inscriptos en el inicio de esta serie mundial, y prácticamente han tenido actividades, segundas figuras por nuestro país. Les voy a decir, Arisnoides de Paine con una victoria en los 69, Kevin Brown con un triunfo en la división de los 64, sustituyó a Yasnier Toledo, y Andy Cruz, que ustedes conocen, ha estado lesionado, el campeón olímpico Robeysi Ramírez, y tiene 3 victorias sin derrotas y está luchando también lograron, la clasificación. Al fin lograron quitarle el guante de su mano izquierda a Edgar Ramírez. Y bueno, viene, dilató. Vamos. Viene el anuncio. Resultado del combate, división más de 91 kilogramos. Decision, Super Heavyweight Division. Juez 1, Josh One. 49-46, 49-46. Juez 2, Josh 2, 50-45, 50-45. Juez 3, Josh 3, 50-45, 50-45. El vencedor por votación unánime, the winner, unanimous decision, de los tomadores de Cuba, Famers from Cuba, Leinier Perot. Bueno, la victoria como se esperaba para el camagüeyano Leinier Perot por decisión unánime. De esta forma los tomadores de Cuba barren a los guerreros de Berren, no, ganan 4-1 a los guerreros de México, logran 3 puntos más que la afianzan ya en el primer lugar de este grupo A, ahora con 36 unidades ya clasificados para semifinales cuando restan todavía 2 fines de semana, 2 topes más frente a los Corazones de León de Gran Bretaña, que vamos a transmitir el próximo jueves a las 3 de la tarde desde Londres, y también el último tope aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva frente al Otamans de Ucrania, que está luchando junto con México su, bueno, tratando de lograr la clasificación, pero están realmente luchando con México el tercer puesto. Ahí está el resultado, 4-1 a favor de Cuba. Aficionados, el resultado final del encuentro. Steve Fans, the final result of the match. Tomadores de Cuba, 4. Guerreros de México, 1. Tamers from Cuba, 4. Warriors from Mexico, 1. Gracias por su presencia y reciban la invitación a la próxima salida del equipo cubano en esta, su instalación sede. Thanks for your presence and receive the invitation for the next match of Cuban team here in the City of Sport in Havana. Have a good night. Buenas noches. Bien, amigos televidentes, así cierra esta transmisión. Los tomadores de Cuba ahora con 36 puntos invictos en 12 presentaciones y con 53 triunfos y 7 derrotas encabezando el grupo A con el mejor balance del torneo. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y muy buenas noches.